Pero me van a acompañar encabezando el nuevo consejo directivo. Diana Ojón como secretaria, Araceli Díaz como tesorera y Mónica Gutiérrez como coordinadora de comisiones. Se llevaron unas elecciones tranquilas, unas elecciones donde los empresarios nos pusimos de acuerdo y donde reconocemos el trabajo en Magaucín, sobre todo en los tiempos complicados que ha vivido nuestro estado. A partir de hoy tenemos un gran reto, tenemos en puerta grandes cambios para nuestro estado. Sabemos que lo que está llegando para Durango no nos puede agarrar fuera de base. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para que todas esas oportunidades que ya están llegando se puedan quedar con nosotros los duranguenses, con los empresarios fortalecidos, con los empresarios preparados y capacitados. Y ese precisamente es el gran reto que estamos asumiendo el día de hoy. El reto siempre es buscar la unidad. Si bien es cierto, hubo un proceso donde hubo una contienda, la verdad es que todos somos amigos y vamos a invitarlos a trabajar a todos. Lo que nos faltan son manos que quieran trabajar. Entonces, todo es un proyecto, como lo dijimos siempre, de puertas abiertas, donde todos los que se quieran sumar son bienvenidos. Así es, no va a haber división. Además, vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a invitar a participar a todos, vamos a tener un acercamiento para eso y para empezar a conocer las necesidades específicas de cada sector para poder complementar el proyecto de trabajo. Dirección. Primero tenemos que construir una nueva relación empresarios con gobierno, una relación de respeto, de trabajo y de coordinación mutua, donde los empresarios tenemos mucho que aportar. Que el gobierno sepa que del lado empresarial tenemos la capacidad y la preparación para poder ser un respaldo para lo que están atrayendo Durango.